Tenemos que repensar nuestras prácticas en el sentido de la relación que tenemos nuestras propias instituciones con la comunidad, con el territorio, y también pensarnos como realmente como parte de los territorios que habitamos. Somos otros habitantes de nuestros territorios, y tenemos que pensar también que el territorio también puede ser el aula, debe ser el aula, y tenemos que trabajar, como dicen algunos autores, como dice Humberto Tomasino, el concepto de el aula de la intemperie. Yo considero que tenemos que profundizar en ese sentido, tenemos que empezar a trabajar de manera más interrelacionada, si bien lo venimos haciendo, pero de manera más interrelacionada con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales, porque también, de alguna manera, no prácticamente así, de esa manera las universidades públicas nos sustentamos y podemos funcionar gracias a cada uno de los individuos que forman parte, no de los individuos, sino de los sujetos sociales que forman parte de la comunidad. Por eso, para cerrar, creo que debemos acercarnos más y trabajar muchísimo más mancomunadamente o de manera más cercana en este, con las organizaciones, con la comunidad, respetando los saberes de las comunidades, el saber popular, que tienen igual importancia, igual relevancia que el saber académico. Creo que de eso se trata, profundizar nuestras prácticas universitarias.